Queremos agradecer el auspicio del Hostal Nicolás de Obando. Bienvenido al Hostal Nicolás de Obando. Más de 500 años de historia. Un lujo excepcional con gran carácter en el corazón de la ciudad colonial de Santo Domingo, palacio del primer gobernador de las Américas, Nicolás de Obando. Construido en el 1502 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Localizado en la primera calle pavimentada del mundo, el Hostal Nicolás de Obando es el lugar especial donde las piedras, patios y fuentes cuentan la historia del Caribe de Cristóbal Colón. Este majestuoso edificio que una vez fue residencia del Nicolás de Obando, primer gobernador de América. El hostal conserva su original edificio de más de 500 años, manteniendo su espíritu y su tradición. Hostal Nicolás de Obando en la República Dominicana, la calle Damas, Ciudad Colonial, 809-685-9955, 809-685-9955. Y su página electrónica www.hostalnicolasdeobandosantodomingo.com. Los esperamos. Hostal Nicolás de Obando, República Dominicana. Mudanzas y envíos desde y hacia República Dominicana con la garantía, puntualidad y al mejor precio en el teléfono 787-222-5590 o visita nuestra página de Facebook Envíos PRRD, el transporte más seguro para enviar. Queremos agradecer al licenciado Carlos Cruz Carrión, abogado notario, práctica criminal, civil y administrativa, affidavits, escrituras y contratos. Teléfono 787-528-7957. Teléfono 787-528-7957. Por mucho que disimule, se nota mi libertad. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos y estamos en vivo transmitiendo desde Ponce, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Este es Raúl Morris, el trabajador social. Hoy estamos transmitiendo desde Ponce y no Mayagüez, Puerto Rico, como acostumbramos a hacer, porque tenemos un proyecto muy especial con el cual estaremos discutiendo, presentándole a ustedes algo que yo no sé si es la primera vez. Este es el primer año del proyecto como tal. No, llevamos ya 5 años establecidos, pero es la primera vez que hacemos una actividad de esta índole con los estudiantes. Este no es el mismo proyecto que yo he estado participando. Estamos en la Universidad Interamericana de Ponce. Estamos transmitiendo en vivo actualmente. Este es un proyecto que hemos nosotros, yo personalmente, muy muy acogido, muy cercano a uno de los profesores, a Reinaldo. Un profesor a quien yo admiro, quiero un montón. Él es uno de nuestros querendones en el programa de Radio Bemba. El programa se llama Radio Bemba. Sí, se llama Radio Bemba. Es un programa que tal como tal se llama Radio Bemba. Está dirigido a la comunidad en general. Es un proyecto que tiene la intención de educar, dar las alternativas, proveer herramientas para que la gente pueda tomar buenas decisiones. Usualmente somos trabajadores sociales los que corremos y producimos el programa casi siempre, cuando no viene el compañero abogado o la compañera psicóloga, ¿no?, a producir el programa. En el caso muy personal, soy el trabajador social, uno de los trabajadores sociales que trabaja aquí y con este proyecto. Ya llevamos casi 7 años con este proyecto de trabajo social y yo creo que de esos 7 años, los últimos 4 años, de alguna forma u otra, hemos estado envueltos con el proyecto Upward Bound, o sea, transmitiendo el proyecto de Upward Bound, que también lo corre, no sé si es exclusivo de la Interamericana, pero hablaremos, ¿verdad?, algo de eso. Estoy aquí con el compañero Iván Báez, es el director de Gear Up. Gear Up como tal significa ponte las pilas, algo así. Como adelántate, engrana y adelanta y sube. Ok, señor director, señor Iván, cuénteme un poquito de usted, ¿verdad? Y cuánto hace que lleva corriendo este proyecto y de qué se trata el proyecto como tal. Pues mira, Raúl, si te hablo de mí, tengo que decirte que yo soy exalumno del programa Upward Bound de la Universidad Interamericana en San Germán. Estuve desde el año 1984 al 86 siendo estudiante del programa Upward Bound. Luego estudié en la Interamericana, terminé mi maestría en consejería y comencé, desde que entré a la universidad, comencé a trabajar con los proyectos como tutor,
Luego fui instructor, ayudante de orientación, fui consejero, subdirector, hasta que llegué a dirigir proyectos y a escribir proyectos nuevos y a establecerlos acá en la Interamericana en Ponce. Llevo más de 15 años, yo creo, trabajando aquí en Ponce, dirigiendo proyectos como Portbound Regular o Portbound Ciencias y Matemáticas, ahora el proyecto Gear Up, Trio Dissemination y una variedad de proyectos dirigidos a lo mismo, ayudar a estudiantes a que identifiquen su vocación, su inclinación vocacional y que ingresen a la universidad y se conviertan en profesionales exitosos, que es la intención. Muchos de los jóvenes que vienen a este proyecto Gear Up y Upper Bound son jóvenes que de alguna forma u otra han tenido situaciones particulares en su proceso académico. Te pregunto porque no sé eso exactamente. Sí, realmente los estudiantes, cada proyecto tiene sus objetivos específicos. Tal vez los programas Upper Bound Ciencias y Matemáticas ayudan a estudiantes a que terminen en Ciencias y Matemáticas y se buscan estudiantes con un poco mejor promedio. O Upper Bound Regular busca que los estudiantes ingresen a la universidad y si son estudiantes que tienen situaciones específicas, lo importante es que todos los muchachos que nosotros atendemos, o el 70% o más, o son primera generación universitaria cuyos padres no tienen un bachillerato, o son de escasos recursos económicos, el 70% o más deben tener ambos requisitos, además de una necesidad académica que el programa pueda suplirle. Hablando de eso, yo también cualifico entonces, porque yo soy el primero en mi familia, debo decirlo, el segundo en mi familia de llegar a nivel universitario, y para toda la familia es un orgullo increíble, porque pues la familia parece que vive tus sueños, no, vive sus sueños por medio de uno, ¿no? En el caso muy mío personal, ¿no? Y que siempre, mira, este es el hijo, este es el profesional, este es el trabajador social. Y yo imagino que para muchas familias es exactamente eso. Nosotros en Puerto Rico tenemos, creo que, el beneficio, la dicha y el privilegio de tener gente muy buena, muy preparada, ¿verdad? Puerto Rico como tal tiene un alto porcentaje de personas que logran. No es tanto como quisiéramos que se triplicara o inclusive mucho más. Pero en el caso de Puerto Rico es un beneficio muy poco hablado, porque siempre se habla de los nenes malos, ¿verdad? Siempre se habla de los que no están, de alguna forma u otra tienen situaciones, dificultades y la criminalidad y todo eso, pero realmente tenemos muchísimos jóvenes y muchísimos profesionales en nuestro país como tal. Háblame un poquito de eso, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige? Sí, nosotros somos la otra cara de los nenes malos. Nosotros somos los que a veces recibimos un estudiante con un rezago académico, un estudiante que tal vez canaliza, ¿verdad?, toda la frustración que tiene de no ser exitoso académicamente a través de una conducta un poco aceptada por los patrones sociales. Y ese estudiante nosotros lo tomamos en el proyecto, le damos todo tipo de asistencia para que ese estudiante encuentre, ¿verdad?, lo que le gusta en la vida. Porque una cosa, Mori, cuando me dices de que tenemos mucha gente preparada, Puerto Rico, lamentablemente, tenemos mucha gente preparada, pero mucha gente no está trabajando en lo que le gusta, para lo que nació, lo que desearía hacer. O sea, no están trabajando en lo que es su vocación. Entonces, yo creo que parte de este conflicto social que a veces tenemos es simple y llanamente que es gente que no encuentra lo que le gusta en la vida, y nosotros ayudamos al estudiante para que a temprana edad pueda identificar lo que le gusta, pueda entrar a la universidad, pueda terminar exitosamente su carrera. Y aquí pues tenemos exalumnos nuestros que han venido en algún momento al proyecto, al igual que yo en el 84, ellos vinieron en los 90 o tal vez en los años 2000 y recibieron los servicios del proyecto y encontraron lo que les gustaba, canalizaron todas esas energías positivamente y hoy día son profesionales exitosos. Estamos hablando durante el tiempo que el proyecto ha estado, por lo menos en lo cual usted ha estado envuelto, más o menos estamos hablando de cientos de estudiantes, ¿verdad? Sí, estos proyectos, o por vamos a regular ciencias y matemáticas específicamente, son proyectos que no atienden una cantidad excesiva de estudiantes por año. Son 60, 80 estudiantes anualmente, pero que según van terminando se van renovando. Proyectos como el de Gear Up, ya nosotros atendemos 450 estudiantes. Wow. Obviamente, no podemos darle los servicios tan directos como nosotros damos con Upper Bound Regular y Ciencias y Matemáticas, pero tenemos consejeros que van a las escuelas, tenemos tutorías en las escuelas, tutorías fuera de horas escolares.
impactamos más, tal vez llegamos a una meta un poco menor que la de Upward Bound Geografía, Ciencia y Matemática, pero si lo sumamos son cientos de estudiantes que ya, de Ponce específicamente. Si esto lo multiplicamos por los 20 y pico de proyectos que existen en Puerto Rico con otras instituciones y lo multiplicamos por los miles de proyectos que existen a través de la Nación Americana, anualmente nosotros atendemos a más de millones de estudiantes que son de escasos recursos y de primera generación universitaria y que encuentran en proyectos como este alternativas para encontrar su vocación y dirigirse académicamente, personal y vocacionalmente. ¿Qué estará ocurriendo durante el día de hoy? Porque por lo menos en otros años que ha sido el Cientec, ¿verdad? El proyecto este que donde se invitan a diferentes científicos, profesionales de la salud, de la investigación, a presentarse o presentar proyectos con los jóvenes. Ese es en el cual yo he estado, no como científico, obviamente, pero como trabajador social y como comunicador, ¿no? Con el cual he estado en los últimos años. Pero este día, hoy como tal, ¿qué estará ocurriendo? O sea, hoy vamos a enfocarnos más en lo que viene siendo las profesiones y los trabajos del futuro, ¿no? Hoy tenemos un día de carreras con los estudiantes GIAROP. Estos estudiantes, durante su undécimo grado, todos los estudiantes que tenemos aquí hoy están en undécimo grado. Ellos están recibiendo unos repasos para salir bien en las pruebas puertorriqueñas, que sabes que uno de los detalles que nuestros estudiantes no alcanzan el nivel de proficiencia esperado a nivel estatal. Y estamos dando unos repasos y simultáneo a los repasos estamos trabajando con los consejeros lo que se llama exploración vocacional. Hemos dividido durante el semestre a los estudiantes de acuerdo a sus expectativas vocacionales, ¿verdad? Su vida y carrera, lo que ellos desean. Y durante el día de hoy lo que tenemos son una serie de profesionales de diversas áreas. Tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos comunicadores, tenemos psicólogos, tenemos enfermeros, tenemos químicos. Una serie de profesionales los vamos a dividir por área de interés académica y los estudiantes van a tener unas mesas redondas con estos profesionales donde van a estar hablándoles sobre cómo lograron obtener su grado, cuáles son los escenarios de empleo, fortalezas y debilidades que ellos tienen para llegar a donde llegaron. Por la tarde vamos a tener una médico que es exalumna de nuestro proyecto que no puede estar por la mañana, y vamos a tener una persona que hizo un postdoctorado con NIH y él va a hablarle de carreras emergentes en el área de la biotecnología. Cerramos como a las 2:30 con todo este banquete académico que van a tener durante el día. Mira, que yo pensé en algún momento, ahora me estás hablando de que voy a estar sentado con un grupo de estudiantes, ¿verdad? Yo pensé, wow, esto va a ser tremendo porque me va a dar la oportunidad e inclusive de hablar de experiencia propia, ¿no? de lo que uno pasa y el no vencerse, porque los que estamos aquí fuimos los que decidimos, no, todo lo que ocurra no importa, vamos a seguir caminando hacia adelante para poder lograr nuestra meta, tener claro nuestra meta, caminar hacia ese objetivo y ocurrirán cosas como ocurren en la vida de todos, pero la idea de seguir y sin parar es la única alternativa, porque la otra opción como tal no te deja mucho. Siempre te vas a quedar con esa inquietud de que no lograste tal o cual cosa, ¿no? A veces el estudiante tiende a interpretar que las personas que llegaron es porque son superdotadas, porque tienen unos beneficios que ellos nunca han tenido. Y las poblaciones que nosotros atendemos tienen muchos pensamientos irracionales, catastróficos, de que yo no puedo, de que yo soy pobre, y lo que queremos es despejar de su mente todas esas cosas negativas y decirle, hay gente como tú que estuvo en la pobreza, que se crió con pocos recursos a su alrededor, pero utilizó todo lo que tenía para su beneficio y lo logró. Según ellos lo hicieron, este es tu ejemplo para que sigas ese camino y tú también lo puedas lograr. O sea que hoy va a ser un día fabuloso para nuestro proyecto y para nuestros estudiantes GIARO. Y para nosotros que estaremos hablando, ¿verdad?, de compartir esa experiencia, que a veces uno piensa que no necesariamente tendrá un efecto, ¿verdad?, en la persona, porque ¿ves? nadie aprende por cabeza ajena, que se dice, ¿verdad? Pero realmente cuando tú compartes, nosotros tenemos una similitud, como bien dices, de que tuvimos unas dificultades, no venimos de una casa, no, o sea, de cuchara de oro o de plata, como dicen por ahí, somos hijos
Yo soy el nieto de Doña María, tú sabes, que tuvo un tercer grado de educación y mamá, sí, y yo, mi mamá llegó hasta la high school y mi papá llegó al noveno grado, ¿no? Y seguimos hablando de eso y ahora nosotros estamos aquí al frente de ellos, ¿no? Al frente de ellos para decirle, mira, ustedes también pueden hacer esto, esto no es una cosa del otro mundo. Y no solamente eso, el haberlo logrado me da alternativas que no iba a tener de ninguna otra forma, ¿no? A veces pensamos que estudiar es simplemente tener dinero, tener éxito. No se trata de eso, se trata de hacer lo que a ti te gusta hacer. Se trata de vivir una vida mucho más balanceada porque tú estás haciendo lo que te gusta, de ser más seguro como persona porque tú estás convencido de lo que te gusta, tú lo conoces, eres competente en alguna área. Y de eso es que se trata. Y realmente, pues, cuando nosotros los exalumnos, que hoy hay algunos aquí, nos sentamos y miramos toda nuestra trayectoria académica, uno se siente bien orgulloso, como tú. Pues yo soy del sector La Calabaza de San Germán, del barrio Caín Bajo. Cuando yo dije por primera vez en el pueblo que era del sector La Calabaza, los muchachos empezaron a reírse de mí porque soy de un campo bien, bien alejado, ¿verdad? Y me dijeron que ellos eran del Ñame, de la Yautía, de la Yuca. Y realmente cuando uno ve que la universidad en este lugar tan bendecido donde nosotros vivimos está accesible para todos, todos podemos lograr algo, pues yo espero en un futuro no muy lejano poder terminar mi doctorado, que ya estoy a nivel de la disertación doctoral, y decirle a mi papá, fui el primero en mi casa y este es mi regalo por todo el sacrificio que hiciste, por todo tu buen trabajo. Oye, tremendo, tremendo, exactamente. Yo me imagino los ojos, bueno, ya tiene que estar súper orgulloso de usted definitivamente. Iván, preséntame a algunos de los compañeras que están aquí, ¿verdad? Porque son ejemplo también de lo que hemos estado hablando. ¿Quién está con nosotros? Tenemos un grupo de damas, por cierto, ¿eh? Todas son damas. Bueno, es que las damas son tan exitosas que obviamente, pues... Mira, nosotros tenemos dos exalumnas aquí que son muy especiales para mí, porque son exalumnas que comenzaron básicamente con nosotros en nuestros proyectos cercanos a cuando yo comencé a trabajar con la Interamericana en Ponce. Una de ellas es Nilda Pérez. Nilda terminó su bachillerato en educación en matemáticas. Está haciendo sus estudios en maestría. Esperamos que pronto los termine, así que yo estoy seguro que de hoy en adelante esto va a ser un ingrediente adicional para terminar. Y tenemos a Lisbeth del Toro. Lisbeth es epidemióloga. Ella ha estado, es exalumna de Ciencias y Matemáticas también, y ella ha estado en el recinto de Ciencias Médicas haciendo su maestría. En estos días vi por Facebook que estabas hasta con tu tesis y todo eso, y me sentí sumamente orgulloso de eso. Ruth es la consejera del proyecto GuiaROP de aquí de la Universidad Interamericana. No debo olvidar que Lisbeth está con su mamá, que siempre ha sido bien activa con nuestros proyectos y hoy también le está acompañando. Ruth Ortiz es la consejera. Tenemos a Génesis, que Génesis es estudiante actual del proyecto GuiaROP y que esta semana me hizo un regalo muy especial en mi oficina cuando fue escogida para participar en otro programa que le puede dar muchos mejores beneficios que GuiaROP, y ella dijo, no, yo me quiero quedar todos los sábados en GuiaROP. Así que, Génesis, te agradecemos mucho por eso. Tenemos también a Cristian, que es el especialista en tecnología. Ya vemos un corillo de GuiaROP de aquí de la Interamericana y de proyectos similares. Lisbeth, yo fui el presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública. Estuve, ven acá, siéntate conmigo, y estudié demografía. Estoy estos mismos meses estaré entregando mi tesis también. Estamos allá en la Escuela de Salud Pública. Saludos a todos los compañeros y compañeras. A mí me encantó la experiencia de la Escuela de Salud Pública. Habla un poquito de ti y después entramos un poquito en salud pública. Habla un poquito de Lisbeth del Toro, con tu mami que está por ahí también. Pues buenos días, pues yo, como bien dijo Iván, comencé en el programa Por Bon Ciencias y Matemáticas hace unos añitos atrás, en los 2000, y pues fue una experiencia bien enriquecedora. Comencé nenita, estaba en noveno grado, el proyecto empezaba ahí recién empezando, y de verdad que aprendí mucho, tuve oportunidades de ir a Estados Unidos. Creo que fue la primera vez que fui a Estados Unidos para un internado y fue como parte del programa. De ahí en adelante, pues, mi meta era estudiar medicina. Comencé en la Universidad de Puerto Rico aquí en Ponce, estudiando un bachillerato en ciencias biomédicas. Pero me di cuenta que las experiencias que había tenido en Upward Bound, como en investigación, pues me gustaba más. Yo dije, me gusta más la investigación. Hice internado en investigación mientras estaba en el bachillerato y, pues,
siempre hay altas y bajas, siempre hay altas y bajas, y yo lo que le, sí, como todo, y yo lo que le digo a las demás personas es que no se debe rendir y que siempre hay oportunidades. Pues seguí y seguí intentándolo hasta que comencé en la Escuela de Salud Pública y dije, no, a mí me gusta, aprendí de la epidemiología, que al principio no sabía y decía, ¿qué es eso? Pero aprendí lo que, descubrí lo que era, y de ahí en adelante empecé mi maestría en ciencias en epidemiología. Y de ahí mi vida cambió completamente. Actualmente estoy haciendo un proyecto relacionado al virus del papiloma humano. Empecé desde mi segundo año de maestría a trabajar intensamente, reclutando participantes, específicamente con hombres, en una clínica de enfermedades de transmisión sexual, allí mismo en el recinto de ciencias médicas en San Juan. Y de ahí en adelante tuve la oportunidad de encontrar una mentora que me dio la oportunidad de seguir trabajando, de publicar. Y actualmente recibí un grant o un proyecto del NIH y ellos son los que me están pagando actualmente para yo hacer mi propio proyecto. Es sobre la vacunación del virus del papiloma humano en varones. Y queremos impactar a los padres para promover la vacunación. Y lo que yo quiero ver con esto es que yo llegué a esto, pero fue porque tuve mi trasfondo académico empezó en Upper Bound. Empezó en la escuela, pero si no fuera por Upper Bound que me dio ese puente académico, ese puente a que yo siguiera adelante esos consejos y esas horas de estudio de que me dedicara, pues a lo mejor yo no hubiese llegado a donde estoy ahora. ¿Cómo se llama tu mentora? Mi mentora es la doctora Vivian Colón. Ah, ok. Estoy pensando, reciente estuviste en los medios, ¿verdad? En la televisión. Sí. Reciente, en estos días, ella estuvo hablando del proyecto de nosotros. Nosotros ya hicimos ese proyecto con hombres del virus de papiloma humano anogenital y luego hicimos un proyecto del virus papiloma humano oral. Y ahora pues estamos trabajando con la vacuna. Pues le tendrás que contar un bochinche. Cuando yo llego a la Escuela de Salud Pública, en la clase de medular, tú sabes que todos los profesores de alguna forma u otra participan en la clase medular. Ella viene a hablar con los estudiantes y uno siempre se cree el más inteligente, el más lo sabe todo. Y ella está hablando de unas estadísticas y realmente esto ocurrió. Ella está hablando de unas estadísticas y yo empiezo a refutar las estadísticas. Bueno, tuvimos un careo entre ella y yo con la doctora. Dile que Raúl Morris, el expresidente de la Escuela de Salud Pública, se va a recordar, porque después de eso inclusive le tuve que pedir disculpas porque me dio senda vergüenza. Habían 114 personas, todavía las clases de medular siguen siendo igual de grandes, ¿verdad? Yo pues la clase de medular la tomé ya hace como 3 años, pero sí, la clase de medular sigue siendo de muchos estudiantes, porque son todos los que entran a los estudios de maestría en ese año, en cualquier tipo de concentración, y son los que van a ir. Es buenísimo. A mí me encantó eso, porque tú empiezas a conocer montones de gente de diferentes backgrounds, de diferentes trasfondos, que todos tienen un punto de partida. O sea, ahí se habla de epidemiología, ahí se habla de demografía, ahí se habla de salud pública, ahí se habla y todos los peritos, los más que saben en la isla del tema, se presentan ante los estudiantes y comparten un poquitito de su conocimiento. Eventualmente cruzaremos por sus manos, ¿verdad? Pasaremos por sus clases, pero a mí me encantó realmente. Y te felicito, me parece súper bien. No sabía que eras de la Escuela de Salud Pública, pero te felicito. Me siento hasta... imprimí mi tesis, que ya soy 100% epidemióloga, y estoy bien orgullosa de eso porque es mucho el trabajo, pero lo importante no es cuánto te tardes, sino es llegar. Y que lo que haces en el proceso, toda la experiencia que tú ganas, eso es lo más importante, porque de qué vale que termines en un año o termines yendo rápido y no hayas aprovechado ese tiempo. Así que eso es lo que yo les recomiendo a todo el mundo, que aprovechen sus estudios y aprovechen esos años. Así que una de las cosas que hemos estado discutiendo, ¿verdad?, es que el tiempo, inclusive ahora con estos reglamentos, estas nuevas regulaciones, se está acortando, ¿no? Los jóvenes tienen que decidir mucho más temprano qué es lo que tienen que estudiar para enfocarse directamente y no, entre comillas, perder mucho el tiempo. Que yo no creo que es perder mucho el tiempo, sino que es experimentar, que es una cosa saludable, pero bueno, ya eso no es nuestra decisión en cuanto a eso. Oye, gracias, Lisbeth, por estar con nosotros. Espero verte muy pronto. Gracias a ustedes por invitarme. Entonces tenemos a Nilda. Nilda, no te preocupes, ¿cierto? Te veo como que nerviosa, cógelo suave, no ha pasado nada, estás con Raúl. Mira, estás aquí en un salón de amistad, aquí de amor, y todo el mundo aquí se conoce. Cógelo suave. Nilda Pérez, matemáticas es
posiblemente una de las ramas más buscadas, ¿no? Con muchas más oportunidades en cuanto a empleo, porque en todos los lugares están buscando, aquí, en China, en India, los matemáticos, los estadísticos, los epidemiólogos están buscándolos por todos lados. Qué bueno que ¿cómo, explícame, cómo supiste de entrada que ese era tu calling, como dicen por ahí? Buenos días. Bueno, realmente cuando yo estaba en la escuela superior, pues no sabía qué estudiar. Fue entonces donde en el programa Upward Bound Ciencias y Matemáticas, al igual que Liz Bello, también fui participante, soy esa alumna. Pues empecé a participar en Olimpiadas de Matemáticas y entonces ahí fue que me di cuenta que pues tenía destrezas y habilidades en las matemáticas. Originalmente, pues estaba orientada pues a la carrera de ingeniería, pero inclusive pues entré a la UPR de Mayagüez en el área de ingeniería, pero luego me di cuenta dando tutoría a mis compañeros de matemáticas que realmente lo que a mí me gustaba era enseñar matemáticas. Y no tan solo enseñar matemáticas, sino que a través de esa enseñanza yo los podía ayudar a mis compañeros, a mis amigos, en cuanto a las clases de precálculo, que muchos, ¿verdad?, tienen dificultades ahí. Y pues ya que yo tenía esa destreza, y también ellos me decían, mira, tú sirves para maestra, porque como que tú tienes otras estrategias y nos ayuda a estudiar y como que nos enseña, como quien dice, los truquitos matemáticos. Y y pues ahí fue entonces que decidí ser maestra de matemáticas. ¿Cuánto hace que estás? Ya estás enseñando como tal, ¿verdad? Ya como tal estás enseñando, ¿y dónde estás enseñando? Bueno, actualmente trabajo para el Departamento de Corrección y Rehabilitación en el CTS de Villalba, que es corrección de menores. Y entonces allí estoy, que mucha gente no lo sabe, pero en corrección, ¿verdad?, en estas instituciones, en las instituciones juveniles, el gobierno tiene que impartir la enseñanza a esos jóvenes. Y es algo que es obligatorio. Tiene la obligación de proveerle la educación para que terminen su cuarto año. Para eso se crearon estas instituciones, para que la gente salga mejor de ahí, no peor. Exacto, eso es parte, porque la educación es parte del proceso de rehabilitación de esos muchachos. Y pues el ambiente, te digo que es muy bueno. Muchos de ellos están dispuestos, ¿verdad?, a aprender, están en ese proceso de rehabilitación. Estoy desde agosto allí, enseñando matemáticas, y ellos corren como el programa de adultos, parecido a lo que es la escuela nocturna en la calle, como ellos le dicen. Y entonces, pues allí pues doy matemáticas de séptimo grado hasta cuarto año. Bueno, te felicito por wow, realmente las admiro un montón. Es un proceso, inclusive para mí como maestro también, que me siento bien feliz de haber encontrado el salón de clase. Me siento bien cómodo dentro del salón de clase, como que uno se da cuenta que es aquí donde debo estar. Me siento exactamente en casa, ¿no? Cuando estoy en el salón de clase siendo payaso, me dicen, me pagan por esto, por ser lo que yo hago, hacer lo que yo hago, gritar como yo grito. Oh, qué chévere, no hay problema. Gracias por haber estado con nosotros en Radio Bemba. Nos quedan segundos nada más del programa. Despide y saluda a los compañeros de allá de NSH. De CTS, de Centro de Tratamiento Social, allá en Villalba, instituciones juveniles. Y también pues un saludo a todos los compañeros, exalumnos del programa Upward Bound y los compañeros de programa Gear Up. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, desde Ponce, Puerto Rico. Este ha sido otro programa en vivo desde Radio Bemba. Muchas gracias y se cuidan. Hasta la próxima, gente.